Amigos, feliz día, bienvenidos. Un placer iniciar esta mañana con ustedes a través de la señal de Aventura Televisión. Cuando retomamos la programación en vivo durante este año, nosotros les hablamos, digo nosotros porque ya les voy a presentar nuestro invitado esta mañana, les hablamos de unas conferencias que vamos a compartir con ustedes totalmente en vivo acá en nuestro estudio, también a través de nuestras redes sociales vamos a hacer este compartir, esta invitación además gratuita para disfrutar de estas conferencias que nos trae hoy nuestro amigo Gervis Medina. Él es analista de conducta humana, ustedes lo conocen, lo han visto constantemente en el programa, hablando de esos temas que necesitamos escuchar, porque por allí, por las redes y en todas partes vemos que necesitamos un terapeuta, que necesitamos un coach, que hay que aprender a manejar las emociones en estos tiempos de crisis. Yo me quedo siempre con la frase que Gervis acuñó acá en el programa, por cierto, y mi amigo Jesús Castillo, que también es nuestro invitado especial, que en tiempos de crisis unos venden pañuelos, otros lloran. Por eso, a partir de hoy vamos a compartir con ustedes semanalmente una de las conferencias de Gervis. Esta mañana vamos a hablar de los tres cerebros. Esa es la conferencia de nuestro invitado Gervis Medina. Yo los invito a que compartan, a que ustedes pueden también a través de las redes sociales comunicarse con nosotros. Nuestro número de pantalla, arroba Gervis Medina D. Tenemos gente invitada, decía Jesús Castillo, pero hay otros invitados especiales que van a compartir y van a interactuar en esta mañana con nosotros. Yo le doy la bienvenida a Gervis Medina, su conferencia, Los Tres Cerebros. Bueno, feliz y bendecido día de este viernes, fabuloso viernes de marzo. Qué bueno para entrarle de lleno al tema de los tres cerebros. Una conferencia sencilla, básica, para decirte a ti cómo toman los procesos de decisiones. Desde hace 45.000 años, el ser humano aprendió a tomar decisiones, se colocó de pie y comenzó a hablar. Desde el momento que comenzó a hablar, sencillamente comenzó a tomar decisiones. Paul McLean, sencillamente en los años 90 comienza a hacer una investigación del cerebro. Por lo tanto, el 85% del proceso de decisiones es totalmente subconsciente e inconsciente. Esto es una teoría nueva de los años 90 y se afinó y se afianzó a través de la neurociencia apenas en el año 2007. Por lo tanto, tenemos tres cerebros. El primer cerebro es sencillamente el cerebro neurocórtex. Y vemos que Paul McLean sencillamente evolucionó en lo que es la teoría de la neurociencia. Tenemos en la próxima lámina cómo el hombre encorvado hace 45.000 años, el mono comenzó a hablar y comenzó a tener capacidad de toma de decisiones a través de algo. El órgano principal del cuerpo humano es el cerebro. Me recuerdo muy bien en las clases de psicología y psiquiatría forense, hace escasos 6 años, cuando estaba haciendo la especialización en conducta humana y criminología, me llamó poderosamente la atención el órgano principal del cuerpo humano, y este es el cerebro. Comenzamos a estudiarle la neurociencia y ahora, 6 años después, termino entendiendo por qué la gente habla, por qué tú tomas las decisiones y por qué cometes errores tomando esas decisiones. Fíjate que en la próxima lámina vemos el corte exacto del cerebro. Esto es un corte realizado en 3D. Tenemos que el 85% de las decisiones se toman con base a los dos cerebros. El primero, el cerebro límbico, que es el que maneja las emociones, y el otro, el cerebro reptil, que es el que te maneja sencillamente la sobrevivencia de la especie, del ser humano. Y apenas el 15% es el cerebro inteligente que queda entre acá, que se llama el cerebro neurocórtex, o como le conocemos, el cerebro de los hombres. Vamos a ver en el transcurso de esta hora, esto es una clase sencilla, una conferencia práctica, pragmática, para ver cómo estamos pensando, cómo tomamos las decisiones, cómo hacemos el proceso de decisión y hasta por qué te casaste con tu marido, por qué te casaste con tu novia, por qué eliges el color azul y el color amarillo. El porqué de las cosas lo vamos a ver en el transcurso. Como vamos afinándole aquí, para meterle un poco ya del tema, vemos en la próxima lámina el neuromarketing. El neuromarketing es sencillamente la ciencia rectora que maneja esto, que es sencillamente la aplicación, como dijo Paul McLean, la aplicación de dos ciencias biológicas con cuatro ciencias sociales. Esta es la medicina, la psiquiatría, la psicología, la sociología
y también la antropología. Debemos estudiar para comprender al hombre, para entendernos realmente, para entender el cerebro, debemos saber. Y de esto, llevado al mundo del neuromarketing y el mundo de la especialización de la conducta humana, nos vamos a comenzar a ver mucho más clarito las cosas en el mundo. Y de esto sí saben quienes hemos estudiado la parte psiquiatría, la parte psicología, sociología, etnografía y ni hablar de la nueva tendencia mundial que es el neuromarketing. Y ahora en el tema, hasta el tema político, vemos como la neuropolítica está de moda en las recientes elecciones de los Estados Unidos con el señor Donald Trump. Ahí vemos cómo aplicaron sencillamente la neuropolítica, la inteligencia emocional, y se les dio un resultado totalmente diferente a lo que habla el cerebro. Recordemos algo, que el cerebro, en esta gráfica que tenemos acá, una gráfica totalmente 3D, vemos cómo el primer cerebro es el cerebro más grande, que es el cerebro neurocórtex. Después, debajo de él, viene el cerebro límbico. Y debajo del cerebro límbico vemos un cerebro totalmente pequeño, de esta capacidad, como la semilla de un aguacate, es el cerebro reptilio. Pero sepan que el más grande es el que tiene menos utilización. Apenas se utiliza el 15% de él. Es el que decide las cosas de forma científica, de forma lógica. ¿Por qué compraste el automóvil? ¿Por qué compraste el ordenador? Bueno, lo compré porque había mejor precio, porque sencillamente era la mejor marca. Y el cerebro límbico, se los vamos a describir acá para ir a identificar y volver sencillamente con ello, porque es el más importante. Ese cerebro representa el 55% de las decisiones que tomas en tu vida. Y por eso le vamos a enseñar cómo hacer esto para dejar atrás las falsas tomas de decisiones y sencillamente tener una vida más agradable. Vamos a identificar y continuamos con más de la conferencia Los Tres Cerebros. ¿Nos quedamos en el cerebro límbico? Y volvemos con Buena Hora TV. Ya me iba con compromiso. Bueno, compromiso siempre está presente, aquí tenemos Jesús Castillo. Oye, tenemos un panel de lujo, a Carlos, gracias por venir, a Yaurima, hasta la misma Mayra Cecilia está hoy dándose lujo. Tenemos a mi hija Melanie Paola dándose el lujo en esta conferencia, la conferencia de los tres cerebros. Miren, es muy importante invertir en el conocimiento científico. Quienes habla ha estudiado de todo, como me dicen por ahí, ¿hasta cuándo vas a estudiar? Seguiré estudiando hasta llegar al nivel de comprensión del ser humano. Inviertan en estas cosas. Nosotros tenemos ahorita, a través de Aventura TV, en el programa Mayra Cecilia, a Buena Hora TV, y gracias a Mayra Cecilia, que estamos haciendo esto, llevarles conocimiento científico de forma gratuita. Estas conferencias se las vamos a dar todos los viernes, vamos a variar los temas para que usted quede enganchado y quede sencillamente como lo que sucede ahora. Nos quedamos con el cerebro límbico. Teníamos, decíamos en el segmento anterior, que el cerebro neurocórtex es el cerebro inteligente, el cerebro conocido como el cerebro del hombre, porque el hombre es más racional. Le cuesta, ustedes han escuchado, queridas damas, aquello que dice, mira que el hombre es meramente básico. Sí, el ser humano, el hombre es el más básico que existe. La mujer le cuesta tomar muchas decisiones, porque el cerebro como tal, el 85%, como le venía diciendo, es totalmente emocional. Y allí radican los problemas en la sociedad, en el mundo entero, la falta de toma de decisión racional. Y fíjate en el caso de Venezuela. En Venezuela tenemos un problema antropológico porque no sabemos todavía decidir con inteligencia emocional. Por lo tanto, volvemos con el tema del cerebro límbico. Este cerebro límbico que tenemos acá es el cerebro de las emociones, es el cerebro donde está el miedo, donde está la kinestesia. Y el cerebro reptil es el cerebro de la sobrevivencia. Cuando vemos a una madre desaforada protegiendo a sus hijos, protegiendo todo, es porque está actuando el cerebro reptil. Es el cerebro del inconsciente. Este cerebro no pide permiso a nadie. El cerebro reptilio es el que actúa cuando usted tiene un evento. Fíjense que ya explicando todo lo del el tema del cerebro, aquí muy someramente, yo les voy a decir que el 6% de las tomas de decisiones en el mundo entero, y estoy citando investigaciones recientes del año 2016 de la Universidad de Harvard, apenas el 6% de los procesos de innovación en el mundo entero son exitosos. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10
que usted hace, de cada 100 que usted hace, señores, apenas 6 son exitosos. El resto se va para el bote de la basura porque sencillamente no le da, no comienzan a conseguir el camino como deben hacerse las cosas. Fíjense que les voy a colocar un ejemplo de varias empresas que han sido exitosas y otras que han logrado el fracaso por no innovar a tiempo y no dejarse llevar por el cerebro Cortex. Fíjense, en esta siguiente lámina tenemos una empresa gigante en el mundo, la empresa Kodak. Fue una empresa de un siglo y medio, y abarcaba el 88%. Esta empresa tenía el 88% del mercado en cuanto a fotografía. Y me refiero precisamente a la fotografía de rollo, como la tenemos ahí ponchada en la lámina. Bueno, el 88%. Y hace 10 años Kodak no innovó en la tecnología digital. Sencillamente sacó unas cámaras digitales allí y no innovó. Y vino una empresa llamada Photoshop que hacía lo mismo. Era sencillamente tomar agradables fotos, tomar fotos y publicarlas. Y tenerlas allí en la forma impresa, en la forma análoga. Bueno, Photoshop y la fuerte Instagram sencillamente dominan el mercado mundial porque Kodak se los dejó servido. Hoy en día, Kodak desapareció literalmente del mundo entero después de haber tenido el 88% de todo el mercado mundial. Y por no innovar en lo digital y por no hacer las investigaciones neurocientíficas, sencillamente se fueron al fracaso. Tenemos otro ejemplo en la próxima lámina y lo vamos a ver. Y el que no haya desayunado, aprovéchele ahí. En esta lámina vemos cómo esta empresa, y ustedes se imaginan quién es la de los dos arcos, esta empresa sencillamente cometió un error, y se la voy a explicar, apenas exactamente 10 años. Comenzaron a hacer reuniones y foros grupales y comenzaron a preguntarle a la gente qué era lo que quería, además de la hamburguesa. Bueno, la gente atendió un 80% de que esta hamburguesa era dañina, era engordante y producía colesterol y, por supuesto, enfermedades cardiovasculares. Y se fueron al tema de las ensaladas. Esta empresa innovó en el tema de las ensaladas con pollos, con merey y con lechuga, con todas estas cuestiones. Y fíjense qué sucedió, que en los próximos años perdió 510 millones de dólares. ¿Por qué? Porque fíjense ahora en contraprestación esta otra imagen, esta otra empresa que innovó en el mismo tiempo. Vemos esta otra hamburguesa, que esta hamburguesa no es la sencilla, sino todo lo contrario. Le metieron 2, 3 y hasta 4 carnes y el poco de queso, como le encanta al maracaibero. Full queso, full salsa. Bueno, la diferencia entre aquella empresa y esta empresa fue un detalle. Esta empresa innovó a través de la neurociencia. Comenzó a hacer los estudios del cerebro y comenzó a llevar gente consumidora, a usuarios, a consumidores, a ver qué era lo que quería el cerebro, no que quería la gente, porque la gente no sabe lo que quiere en un 85%. Entonces vemos la diferencia en el ejemplo, como la de los arcos dorados a nivel de Estados Unidos perdió 510 millones de dólares por sencillamente meterle a la gente la ensalada sana. La gente no quería nada sana. Eso era lo que quería la persona. El cerebro quería indulgencia, quería lo malo. Y la otra empresa, que es la competidora, renovó el diseño, le metió más carne, más queso y aumentó sus cifras en 300 millones de dólares. Este es el gran ejemplo de lo que es aplicar la neurociencia. Una fracasó y otra es exitosa hoy en día. Por lo tanto, terminamos diciendo, desde el punto de vista científico, que el cerebro es indulgente, que el cerebro no sabe lo que quiere. El cerebro no pide las cosas con lógica, sino con emocionalidad. Y para eso está la neurociencia, para elegir. Yo siempre coloco en mis clases en la universidad aquí en Maracaibo el tema del caso de las mujeres. Las mujeres salen a comprar zapatos, se miden 200 pares, compran 10, llegan a su casa y dicen que no les gustó ninguno. Bueno, porque la mujer es más emocional que racional. Y ese tema no es discutido porque eso se ha medido. La mujer habla 14.000 palabras al día, mientras que el hombre apenas habla 6.000 palabras. ¿Ven el éxito de las mujeres como vendedoras? Eso está estudiado científicamente. Eso no se escribió en la Biblia, eso no salió de la nada, eso fue estudiado con neurociencia. Sencillamente se colocó un grupo de mujeres a hablar todo el día y un grupo de hombres. Bueno, el hombre es tan básico como dicen las mujeres. Sí, el hombre habla menos,
apenas emite 6.000 palabras al día, mientras que su competidora habla 14.000 palabras al día. Y llega la noche, la mujer le dice al hombre, mira, mi amor, ¿qué hiciste? ¿Fuiste al taller ese de Herbie? Sí, ¿y qué aprendiste? Bueno, nada, todo bien, chévere ahí. Mientras que la mujer quiere seguir agotando. Y como no puede hablar porque no le está escuchando su marido, sencillamente a enviar mensajes textos a través de los foros grupales y bueno, y para ustedes contar. Vamos a continuar, vamos a identificar y continuamos con más de esto y estas fijaciones fotográficas. Vamos con A Buena Hora, con Mayra Cecilia y en este momento hoy viernes y Herbie Medina hablando del tema de los tres cerebros que es muy interesante. Tenemos los panelistas. Ya tenemos a Jesús Castillo que quiere intervenir en cuanto tú tenías un ejemplo ahí muy agradable que estabas diciendo en el segmento anterior, en el negro. Ah, sí, Herbie. Bueno, saludos a todas las personas que nos ven por la señal de Aventura Televisión y a ti, Mayra, Cecilia, por atreverte a hacer cosas diferentes, ¿no? Es muy interesante. No, que lo que estábamos conversando es que muchas personas desean cambios fundamentales en la vida, pero ¿cuántas de esas personas estarán dispuestas a asumir primeramente esos cambios? Por ejemplo, muchas personas dicen que quieren ser delgados, que quisieran tener buena figura, pero ¿cuántas de esas personas hacen el compromiso de hacer ejercicio, de hacer una dieta balanceada, de caminar, de cerrar el pico, realmente para conseguir ese éxito? Mucha gente quiere cambio en su pareja. Yo quisiera que mi pareja fuera así, así, así. ¿Qué estás haciendo tú para cambiar también para la pareja, para conquistar esos espacios? Entonces, en eso que tú estás explicando, realmente el cerebro ahí trabaja muchísimo, ¿no? Porque la gente termina esperando que los demás hagan lo que yo tengo que empezar a hacer. Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que en las clases cuando doy oratoria en la universidad acá local, yo digo, ¿quién quiere el cambio? Y todo el mundo, yo, profe, yo. Ahora, ¿quiénes quieren cambiar? Ah, y te hacen la pregunta, ay, ¿qué tengo que cambiar? Entonces, eso viene de allí. Y de esto lo sabe un grupo nutrido de investigadores en el mundo entero, en el país. Sé de conocimiento, de hecho, de que hay quienes investigan eso para aplicar lo que es la neuropolítica, que es tu área como politólogo. Y fíjate que ellos han sido exitosos y otros no, porque no aplican la ciencia. Miren, es tan básico, es como la matemática. Uno y uno son dos, A más B igual a C. Entonces, la neurociencia es la aplicación de los elementos neurobiológicos sencillamente a las ciencias sociales, la ciencia política, la sociología, y tenemos la antropología, psicología y la gran psiquiatría como medicina forense como tal. Fíjense en este otro ejemplo que le dejamos para que vean cómo actúa la neurociencia, cómo se va a través de aparatos estudiar el cerebro y no a través de las emociones que lo manejan los focus group. Yo no quiero decir que los focus group o los foros grupales son malos, no, sino que en el sector comercial, en este sector, en la venta inmobiliaria, la gente no sabe lo que quiere y termina comprando lo que no quiere. Y viene el gran dilema, el gran fracaso. Fíjense en esta imagen, la telefonía celular, cómo ha evolucionado. Fíjense los teléfonos cómo han evolucionado. ¿Quién no tuvo un StarTAC acá? El StarTAC, el teléfono más exitoso de los años 90. ¿Quién no lo tuvo? Se lo perdió. Pero para mí, todavía en el año 2018, el mejor teléfono. Después tenemos el Nokia que migra del StarTAC al Nokia porque hubo una diferencia. Y esto lo sabía la fabricante Nokia, que es la telefonía con pantalla a color. Todos nos fuimos inmediatamente al StarTAC y nos mudamos hacia la exitosa Nokia. Él estuvo vendiendo ahí hasta que llegó, ¿saben qué? Dame tu PIN, dame el BlackBerry. El BlackBerry era el teléfono más malo y sigue siendo el teléfono más malo de la industria telefónica, pero innovó. Lo que decía Jesús Castillo, se atrevió a innovar. ¿Y qué fue? Colocarle el teclado completo y hacerle más fácil para decir, dame tu PIN. Y fíjate, como me lleno de emocionalidad porque eso satisfacía la necesidad del consumidor. Y BlackBerry atacó al cerebro, buscó la necesidad del usuario y creó el BlackBerry. Después vino la de la manzanita de oro. La manzanita de oro sencillamente innova, deja atrás a BlackBerry y se posiciona en el mercado. Y paralelamente el Samsung con su telefonía allí. Pero fíjate, hay una diferencia entre las dos mundiales. Hoy en día quien vende más es Samsung, pero el producto más querido, señores, es la de la manzanita de oro, es Macintosh. ¿Pero por qué eso? Bueno, eso se llama marketing. Es que logres tú que ames tu producto, así sea malo, porque
Déjeme decirle que en las investigaciones que tengo, sencillamente los iPhone son las peores cámaras para hacer fijaciones fotográficas. Samsung lo tiene todo, pero se posiciona más en el sentir, en el amar el producto. Yo me recuerdo una vieja propaganda, y tú me vas a ayudar, Jesús Castillo, que era Chevrolet con el Malibú. La gente amaba el Malibú, y no era por el animal, sino por el automóvil. ¿Cómo amaba el producto? Eso se llama marketing. Sencillamente, el marketing es innovar el producto, crear la necesidad que la gente lo compre y sobre todo que ame el producto, que quiera este traje, que quiera la camisa, que no te la quites ni siquiera para ir al baño, pero que la ames. Eso se llama marketing y eso se logra con elementos científicos, manejando la emocionalidad. Fíjense en la próxima lámina para volver a repasar, tenemos rápidamente aquí. El cerebro córtex maneja el razonamiento, lo funcional, lo lógico, lo analítico, lo creativo, el lenguaje y el entendimiento. Y apenas abarca el 15%, es decir, lo racional, el pensador está ahí. Por eso se le llama el cerebro del hombre, porque el hombre, para comprar, el hombre es básico. El hombre va a la tienda, se mide el traje, le quedó justo y llévatelo, cómpralo. La mujer no, se tiene que probar un ajuar de 20 prendas para llevarse un solo producto y cuando llega a la casa dice, no, es que estoy muy gorda, tengo que comprarme otro. La mujer es excelente compradora, es excelente consumidora y hacia allá van las grandes tiendas como Zara, con todos los confeccionadores, saben de que está allí la mujer y hay que atacarla y hay que venderle todo para que ame el producto y siga comprando. Eso se llama neuromarketing, eso se llama neurociencia. En la próxima lámina que tenemos acá, vamos a refrescar el cerebro límbico, ese cerebro que representa el 55% y que es las emociones, el miedo, la kinestesia, las sensaciones y el sexo. Todas esas decisiones vienen de ese cerebro límbico que es mucho más pequeño que el cerebro córtex y abarca el 55% de las decisiones que tú tomas. Entonces, cuando tú compras con emocionalidad. Cuando le dices sí a tu novia para convertirla en esposa, sencillamente estás tomando el razonamiento a través de la emocionalidad. Y tenemos el cerebro más pequeño, aquí morfológicamente, y este cerebro pequeño es el cerebro reptil o cerebro reptilio y es el que domina la supervivencia, la reproducción, el dormir, el instintivo, el poder y la protección. Este cerebro pequeño es el cerebro inconsciente. ¿Ustedes no han notado alguna vez que le van a lanzar un golpe y de inmediato se protegen? Ahí está trabajando el cerebro reptilio. Ahí no trabaja el cerebro córtex ni el cerebro límbico. Es el cerebro que te protege. Es el cerebro que dice no sin pensar. El cerebro que dice sí sin pensarlo. Sencillamente porque es el instinto animal que apenas nos deslastramos de hace 45 mil años. ¡Qué jóvenes somos! La historia del mundo data más de 200 millones de años y nosotros apenas tenemos de adultez 45 mil años. Y comenzamos a saber de que tenemos tres cerebros apenas del siglo pasado para acá, en los estudios que se han hecho, y les abarco más allá, las neuronas no son propias del cerebro, también tenemos neuronas en el corazón y tenemos neuronas en el sistema digestivo, que eso se lo vamos a dejar para otro tema. En esta próxima lámina, antes de irnos al corte, les voy a dejar sencillamente lo que es la ciencia antropológica. Fíjense, 45 mil años, el hombre, déjamela ahí, es proveedor de bienes, es cazador y es reproductor. La mujer, la tantrilla mujer, tiene mucho más funciones, mantiene la higiene, alimenta a sus crías, recolecta y es reproductora. Por lo tanto, hace mucho más que el hombre desde hace 45 mil años allá y esto es un orden antropológico. Contra esto no puede nadie, no puede nada porque esto es antropología básica. La mujer desde que nació recolecta los frutos y los guarda. Hoy en día va a las tiendas, compra todo, recolecta y guarda en el closet. ¿Ha cambiado? No, lo que ha cambiado es la tecnología. El hombre sigue siendo cazador. Él, si bien es cierto, salía en aquella época, agarraba el mamut, agarraba el pollo, la vaca, se la traía para comer, pero hoy en día sale a buscar el sustento para las crías, para su mujer y mantenerse. La mujer mantiene el higiene en la casa y si no, contrata a alguien para hacerlo. El hombre no hace higiene. Ya comenzamos a entender el por qué las diferencias entre el hombre y la mujer. Sencillamente veamos en el complejo lato de
¿Por qué el hombre tiene unas funciones y la mujer tiene otras funciones? Eso se llama antropología básica. Y contra eso no puede nadie. ¿Por qué? Porque sencillamente es el ser humano, es así. El cerebro así no lo va a hacer cambiar nadie, porque eso es ciencias biológicas. A menos que comiencen las clonaciones y comiencen a cambiarle el sentido. Pero yo nunca veré a un hombre limpiando la casa o diciéndole a la señora de servicio qué es lo que va a hacer. Y si lo hace, señores, llamen al psicólogo, porque algo tiene. Vamos a identificar y volvemos con más de A Buena Hora TV. Y este temazo, la conferencia de los tres cerebros. Y volvemos con el tema de los tres cerebros en A Buena Hora TV con Mayra Cecilia. Por cierto, por ahí hay una mensajería de texto. ¿Qué tiene ella para darles a todos? Y la interacción es importante, que participen desde su televisor, desde la radio, desde donde nos escuchen. Estamos a nivel mundial. Interactúen a través de las redes sociales. Tenemos a Mayra Cecilia ahí con la mensajería. Sí, bueno, mira, yo estoy al igual que nuestros amigos televidentes, nada más agradecida por, como dice Jesús Castillo, por innovar, por permitirnos hacer algo distinto, porque esto es para la gente, para compartir ese conocimiento que tú tienes y que nos hace falta tanto en este momento, no movernos por las emociones, todo eso que te gracias, explicaste. Gracias, gracias. Bueno, aquí nos escribe Andrés, mira, bueno, yo soy excelente comprador también, pero me tengo que medir como 100 franelas y solo me llevo dos, o sea que hay una cosa ahí compartida. Y mi querida amiga María García, colega, además también está en nuestra sintonía, dice que le encanta la conferencia de hoy, los tres cerebros, tu invitado de lujo, mi amigo Jervis Medina, María García, la colega, tú la conoces. Agradezco de verdad la participación de las personas. Buenos días, Mayra, por lo menos muy instructiva la conferencia. Felicitaciones a Jervis Medina. Bueno, en pantalla está apareciendo tu contacto, @JervisMedinaD, para las personas que también quieran escribirte directamente, Jervis. Y yo decía que, bueno, siempre te entrevisto, ¿verdad? Pero es distinto hacer la entrevista a interactuar, a verte a ti, hablar directamente. Lo que haces tú, tu trabajo diario, ¿no? Motivar, incentivar. Y eso me encanta porque uno lo aplica al día a día, lo que tenemos, ¿no? Tenemos que aprender a elegir, a tomar mejores decisiones, a que no sea la emocionalidad la que nos lleve, ¿no? La que nos mueva. Pero te dejo para que tú hagas tu cierre exitoso. Mira, de sí, la conferencia. Gracias a quienes nos ven, quienes nos escuchan, quienes están escribiendo, es muy importante la interacción. Concuerdo contigo, el 85% de las cosas que tú haces en tu vida no sabes por qué las haces, a menos que comiences a estudiar a través de las neurociencias y a través del elemento científico. Esto está estudiado, esto no lo dice Jervis Medina, esto desde hace 5 años vengo haciendo estudios cuando realizaba el posgrado en la Católica Andrés Bello de criminología y me quedé en esa onda de conducta humana. Estoy próximo a profesionalizarme en experto en conducta humana y le entiendo ahora la vida por qué se toman las decisiones y por qué se posicionan ciertos productos y por qué ciertos líderes se posicionan por encima de todo. Es sencillamente, hay un elemento, Mayra y quienes nos escuchan y aquí a todo el panel, hay un elemento que mueve al mundo entero y este elemento se llama miedo y lo descubrimos a través de la ciencia. El miedo es el mayor movilizador del mundo. El miedo te hace tomar excelentes decisiones como te hace tomar malas decisiones, pero lamentándolo mucho, el 85% de las tomas de decisiones las tomamos por miedo y las tomamos mal, las tomamos al revés y comenzamos a darnos trancazos en este mundo. Y volviendo al tema de los tres cerebros, ya para finalizar este segmento y finalizar el programa, vamos al repaso. Miren, en la cabeza, métanse, son tres tipos de cerebros que existen. El cerebro córtex, neurocórtex, es el cerebro inteligente, es el cerebro que es el más grande, pero maneja apenas el 15% de las decisiones. Después tenemos el cerebro límbico, que el cerebro límbico es el intermedio, es más pequeño que el cerebro córtex, pero es el que maneja las emociones, es el que maneja precisamente el miedo. Cuando tú logras posicionar el cerebro córtex con este cerebro límbico, señores, tienes el éxito garantizado. Y eso se llama inteligencia emocional. Es que ese 15% domine el 85% restante, que el restante es el cerebro reptilio, que es básicamente el cerebro que maneja la protección del cuerpo y la reproducción, la sexualidad. Es quien decide cuándo, cómo hacer el sexo y tener las relaciones sexuales. El otro es el manejo de todos los sentidos. Recuerden que tenemos 5 sentidos. Tenemos el olfato, tenemos la visión, tenemos el gusto, tenemos el tacto. Tenemos todos esos sentidos, lo maneja sencillamente el cerebro límbico. El éxito de esto, de esta conferencia, es motivar a la gente, porque
A mí me llama poderosamente la atención, me ocupa y me preocupa que hay mucho coach en la ciudad, mucho coach en el país, hablando de coach, y sal de ahí, sal de tu zona de control, perfecto, pero no te lanza las herramientas de cómo salir de ello. Y sencillamente una de las herramientas es el manejo de la emocionalidad, el manejo del por qué las cosas, el por qué sencillamente hacer las cosas, y no salte de tu zona de confort, dando charlas ahí, devengando sus bolívares, su dinero, pero sencillamente no le deja nada al quien está ahí, al conferencista, al asistente de la conferencia. Entonces, hay que ir más allá, hay que innovar, hay que perder el miedo sencillamente de decir estas cosas a través de la televisión y de forma gratuita, que es el elemento innovador que tiene A Buena Hora TV con Mayra Cecilia. Ella se atrevió, le presentamos un proyecto en el mes de octubre, medimos, utilizamos la neurociencia, comenzamos a ver qué es lo que quiere usted a través de la pantalla, y usted quiere es conocimiento científico. Usted se cansó de charlatanes, usted quiere ciencia para aprender y comenzar a tener mejor relación de pareja, mejor relación de vida, e ir a la bodega y saber elegir los trajes, e ir a la tienda de zapatos y no dar tanta vuelta, sino sencillamente comprar como es. Y en el sector inmobiliario, que es el sector boyante que está en el país ahorita, sencillamente cómo elegir una casa, cómo quitar lo que no quiere, porque quienes saben vender son las mujeres hoy en día, y quienes no saben comprar son los hombres, porque los hombres van, ven el precio y listo, y compran. Fíjense que ya para finalizar les voy a dejar un examen en la próxima lámina. En esta lámina van a leer detenidamente y rápidamente esto para llegar a una conclusión neurocientífica. Aquí les dejo la primera lámina, rapidito. Se vayan leyendo con calma esta. Terminaron de leerlo, ahora fíjense qué es lo que hay. ¿Lo entendieron? Claro que sí, leyeron que está ahí. No importa el orden de las cosas y las palabras, lo importante es que el cerebro lo haya codificado alguna vez en la vida y lo entienda. Eso se llama neurociencia. Esto es lo que hacen las grandes empresas de marketing, de neuromarketing. Para posicionar un producto, sencillamente a través de fijaciones fotográficas y a través de estudios, te ensamblan en el cerebro reptilio y en el cerebro límbico qué es lo que quieres. Y entonces tú vas a hacer las colas a comprar, sencillamente a través de la publicidad y a través de la interacción con los consumidores. Y tú vas y compras. Eso se llama neurociencia. Eso está bien medido. Ahora con estas otras láminas, es cuestión de segundo, les voy a colocar una sumatoria rápida, elementales. Van sumando mentalmente y los que están acá lo van diciendo a voz, y vamos a ver el resultado. Rapidito, 15 más 6. 3 más 56. Déjala ahí arriba. La otra lámina. 3 más 56. El otro. Pásalo. 89 más 2. Déjalo ahí. 12 más 53. El otro. 65. 75 más 26. Rápido. 101. El otro. 25 más 52. 77. Rápido esta. 63 más 32. 95. Ahora mucho más rápido la que viene. 123 más 5. 128. El próximo. Piensa una herramienta de forma rápida. 1, 2, 3. Véanla. Próxima. ¡Ay! Llévate. Eso se llama neurociencia. A ver, ¿quiénes acá no dijeron que era un martillo? A ver, ninguno. ¿Quiénes? Levanten la mano. ¿Quiénes dijeron que era el martillo? Eso se llama neurociencia. A través de todo esto, allá tenemos uno, allá tenemos todos. Es decir, el 90%, y fíjense que no nos pelamos, esto es un examen de psicología, donde lo hacemos siempre entre el 89 al 93%, coinciden de que la herramienta es el martillo. Y ustedes dirán, ¿eres brujo? No, eso se llama neurociencia, eso tiene un porqué. ¿Usted quiere saber de eso? Bueno, a través de los talleres de especialización, a través de los cursos de especialización, sencillamente les vamos a enseñar cómo lograr que esta herramienta es la que yo les posicioné a través de estos códigos binarios. ¿Están viendo? Señores, esto se llama neuromarketing. Esto es la excelencia de la vida. Y en esta conferencia, los tres cerebros, sencillamente lo que hice, pasar por la televisión y llegarle a ustedes y meterle una semillita en ese cerebro emocional, para que todos los viernes sintonice a las 8 de la mañana Aventura TV en el programa Buena Hora TV con Mayra Cecilia y Jervis Medina ese día, para enseñarle herramientas
y todos los días germinar una semillita allí y ser más creativo, ser más propositorio y andar así, vea, feliz y contento, con los pelos parados, bien pintado y bien excelente. Aunque el país esté mal, recuerda que en las crisis unos lloran y otros venden pañuelos. Va a ser la conferencia que le vamos a dar el próximo viernes. Bueno, Mayra, bueno, público, agradecidos a ustedes y a ustedes a través de la televisión por permitirnos llegar con este regalo. Este es un regalo que le quiero dar al mundo entero. Ya he estudiado bastante y quiero devolverles a todos a través del conocimiento científico. Agarren un libro, cómetelo, cómete el libro, haz lo que tú quieras. Si quieres ser mecánico, hazlo. Si quieres ser médico, hazlo. Pero que la decisión sea de inteligencia emocional. La TV, la mejor estación y el mejor programa, se está posicionando en las redes sociales. A Buena Hora TV con Mayra Cecilia y Jerry Medina. Nos vemos. Agradecido por sintonizarnos.